va a seguir cargando y cargando y cargando hasta el infinito. El día de hoy vamos a llevar Minecraft a una distancia infinita, a ver qué tal se vería. No, Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. Como saben, la generación de chunks es la forma en la que tenemos de medir la distancia en la que podemos ver. Así como lo estamos viendo ahora, es como se vería dos chunks en Minecraft, que es lo mínimo que nos permite poner en las opciones. Y así se vería sin la niebla, que se está quemando eso por ahí, vete tú a saber. Tenemos dos Minecraft en el cual podemos intentar llevarlo al máximo, en cuanto a distancia se refiere, que es el Minecraft Java y el Minecraft de Bedrock. El de Bedrock está muchísimo mejor optimizado en cuanto a la distancia y al renderizado del terreno, pero no nos va a permitir modificar el juego para poder llevarlo a lo más lejos que queremos, ¿ok? Con lo cual descartamos la versión de Bedrock. Una prueba rápida del rendimiento de Minecraft Bedrock. Fíjense en lo rápido que va a generar el terreno, ¿ok? Vengo a las opciones, video, y por ejemplo lo voy a poner en 48 chunks y miren lo rápido que lo genera. Ya está generado, así está. En cambio, si en el Minecraft de Java vengo a las opciones y lo pongo de 2 a 32 chunks, va cargando poquito a poco. No lo carga tan rápido como en la versión de Minecraft Bedrock. Si quieres ver lo máximo que pude llevar el Minecraft Bedrock, te dejo un videito por ahí a la derecha, en una tarjetita para que te vayas allá a verlo directamente. Pero bueno, nos quedamos con nuestro querido Minecraft de Java. Y lo más común es que lo pongamos en 16 chunks, que es lo más, yo diría, cómodo para jugar, porque de un tiempo para acá ya como que los 8 chunks quedaron un poquito obsoletos. Tampoco tanto, ¿sabes? Pero bueno, con 16 yo creo que está más que de sobra para hacer un survival, jugar con cualquier, pues cualquier cosa, ¿ok? Pero si eres de los míos que les gusta llevar las cosas al máximo, creo que 16 te quedaría un poquito corto. Y 32 sería lo más adecuado, ¿no? Para ver a la lejanía, fíjense. Y si se preguntan por qué estoy haciendo como un zoom en las esquinas, es porque básicamente la generación de Minecraft Java utiliza el procesador para procesar todo esto, valga la redundancia. Y Minecraft Bedrock utiliza la memoria RAM, ¿ok? Entonces, mientras más memoria RAM tengas en el Minecraft Bedrock, deberías ser capaz de generar pues más lejos, más o menos. Esa es una combinación de todo. Pero bueno, esta es la majestuosa cifra de 32, ¿ok? Estos son 32 chunks, que no es para nada poco, como se pueden dar cuenta. Si le agregamos la niebla, pues así se vería, básicamente. Súper chulo, me gusta. Y ya lo más lejos que nos deja poner el Minecraft con el mod del Optifine, ya no te digo el Minecraft Vanilla, son 64 chunks. Que chicos, 64 chunks es una locura. Mira, hasta puedo ver un pueblo por allá que ni... ¿Qué distancia es esta? ¿Qué distancia es esta? Son mínimo 1000 bloques, yo creo, así. Pero bueno, para cargarlo más rápido, lo que voy a hacer es alejarme un poco y cargar de esta zona. Y si se fijan allá, ya todavía sigue. Todavía sigue, mira, sigo mirando el pueblo, loco. Y para acá se sigue generando, o sea, esto es una barbaridad. Pero bueno, me voy a meter a los archivos de Minecraft y voy a modificar la distancia de vista para llegar a verlo a más chunks. Ahora mismo es una locura porque lo tenemos, chicos, en 100. Sobrepasamos la barrera de los 64 y esto quiero ver qué tal se ve. Bueno, un poco curioso. Ahí va cargando. O sea, 100 chunks, casi que el doble de lo que teníamos. Mira que es que carga como por pedazos. ¿Qué tan lejos puede llegar? Esto recomendado, chicos, que no lo intenten en casa, pero para nada, porque se les va a fundir o la computadora o yo qué sé. Y ahora mismo la ventaja, entre comillas, es que tenemos el procesador este, que es uno de los mejores, y como el mundo básicamente el terreno carga con el procesador, pues más o menos ahí va cargando. Mira, 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 le cuesta. La niebla está en lo más mínimo, que en teoría debería verse más cerca, pero se ve súper lejos. Tú, estos son 100 chunks, que ya ni se diferencia. Se imaginan que veamos alguna montaña súper grande por allá, sería chulo, ¿no? Mira, por ejemplo, aquella, que claro, son 100 chunks. A ver, me voy a ir acercando más para acá, me va a dar error, o me va a dar algún tipo de problema esto. ¡Voilà! Miren qué vista. Pero qué vista. Mira, si me pongo aquí, voy a tomar hasta fotos. A ver, en el momento en el que desaparezca aquel árbol, va a ser en el momento en el que ya le voy a subir los chunks a infinito, porque quiero ver lo máximo que llega con 100. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el árbol? Ahí está, ahí está. Tú, no desaparece para nada. Que no va a desaparecer ese árbol. Bueno, a lo menos la niebla allá se ve. A ver, vamos a subirle desde ahora a infinitos FPS. A ver qué tal. Espero que estén preparados, porque tenemos 9 millones o 10 a ley de un chunk, para que sean 10 millones de chunks
cargados al mismo tiempo. Esto es infinito, literalmente, casi que infinito. Es que no podemos llegar más de aquí. Entramos a nuestro mundo a ver si a lo menos carga. Es que quiero ver. En mi vida, loco, pensé ver Minecraft así. Literalmente, nunca pensé ver este juego a 9000... Bueno, 9000, 9 millones de bloques. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me va a dar hasta problemas para entrar. Esto parece como si estuviésemos poniendo alguna textura súper real. Bueno, se me crashó, pero no pasa nada. Le puse 20 GB de memoria RAM. A ver si era eso. A ver, carga. Ahora sí. Creo que me va a crashear de nuevo. Bueno, a ver, la cosa se va a poner complicada. Oh, que carga bien y todo. Que carga bien. Miren la distancia que llega el... ¿What? Me siento hasta suertudo que me vaya así a tirones porque le puse 20 GB y con esta distancia creo que debería tener más, ¿no? Porque aunque dije al principio que el Minecraft Java no utiliza gigabytes para generar terreno, obviamente sí, pero no utiliza tanto como en el Minecraft de Bedrock, ¿ok? A ver, esta sería la distancia máxima, yo supongo que la podemos ver. Mira, va a unos tiros. Estaría padre probarlo con una computadora con muchísimos gigabytes, ¿sabes? Y con el mejor procesador. Bueno, vete tú a saber. Lo que estoy buscando es para tomar una foto. Es lo que quiero, tomar una foto de la distancia más lejana. Pero creo que va a ser imposible, lo que no se puede, no me puedo ni mover. Mira, todo esto va a seguir cargando y cargando y cargando hasta el infinito. Vámonos a aquella montaña de allá a ver las vistas que tiene. Luego miramos para atrás y debería haber muchísimas cosas cargadas. A ver, ya está curiosidad medio, de verdad. Ahí estamos, aquí, tal cual. Bueno, tú. Pues que, a ver, ¿qué te digo? Sencillamente esto es una locura de las... Es que es durísimo, loco. Increíble. A ver por los lados y todo eso. Activé los FPS arriba a la izquierda para que lo puedan ver. Es como que de repente sube y de repente baja. Un poquito extraño, la verdad. ¿Y esto qué es? Por ahí va a haber como una pared o algo así. A la hora de bajar a las minas y que se vea todo, pues la piedra, mineshaft y todo eso, se ve chulísimo. Lo único que, claro, me sigue dando como esos tirones y me lo va a seguir dando todo el tiempo. Vamos al Nether a ver qué tal se vería allá. ¿Hola? ¿Por qué se ve así el Nether? Qué raro. No tengo ninguna textura puesta ni nada, chicos. Parece como si estuviese bugueado. ¿What? A ver, ¿será por la poción de visión nocturna? No creo, ¿no? Voy a beber esta lechita. No, tú, el Nether se buguea. Mira. O sea, sí podemos ver súper lejos aquí en el Nether, pero se está bugueando los bloques. Estos bloques, esto es una fortaleza, pero se ve como extraño, ¿no? Creo que a mi computadora ya le está afectando. Le está dando el efecto rebote. Probemos entrar a LEN a ver qué tal se ve. No creo que haga tanta diferencia, pero por probar que no quede. La cosa que tiene el End es como la niebla esta. Pero bueno, vamos a intentar alejarnos lo más que podamos y ver qué tanto. Bueno, tú, mira qué lejos. Mira qué. Chicos, aunque parezca que no, esto es una locura. Nunca había visto el ¿what? El End así, tan lejos. Bueno, tú, una fotito. Pero bueno, chicos, esta es la distancia. Pues todavía va a seguir cargando y cargando y cargando hasta vete tú a saber dónde. Lo voy a dejar un rato cargando y esténse atentos a la comunidad, que voy a subir la imagen por ahí. Si has llegado a esa parte del video, suscríbete ya, caramba. No sé qué tengo que decirte para que te suscribas. Nos veremos hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.